Hoy vamos a hacer una linda muñeca en miniatura en su caja. Puedes utilizarla para collar, llavero o hacer dos pequeños como aretes. Primero, vamos a moldear su cabeza haciendo un óvalo pequeño. Con punzones y acocadores pequeños formaremos las cuencas de los ojos y alzaremos un pedacito de masa entre ellos para formar la nariz. Y por último, marcamos la forma de la boca. Tomamos otro pedazo de porcelana y formamos un rectángulo con un tubito extra para formar el cuello. E igual con acocadores, fusionamos la parte del cuello y la cabeza y damos forma al cuerpo. Vamos a marcar mucho la parte del busto y la cintura para que cuando moldemos el vestido se note más su forma. Vamos a cortar esta parte con un cúter para acomodar muy bien las piernas. Hacemos dos tiras delgadas de porcelana para formar sus bracitos. Su largo debe medir todo el torso y un cachito más. Después hacemos unas pequeñas gotitas para formar las manos. Haremos otras dos tiras un poco más anchas para hacer las piernitas. Estas hazlas casi del mismo largo que los brazos. Y después que hayas terminado, lo dejas secar. Trazaremos la cajita en un pedazo de papel craft. Las medidas dependerán del tamaño de tu muñeca, pero estas son las mías. Ya que hayas terminado de trazarlo, con una pluma de punto fino vas a remarcar fuerte tus líneas para que al doblarlo no se agriete el papel o cartón. En la parte pequeña más ancha, vamos a escribir el nombre de la muñeca que queremos hacer para recortar su contorno. Y así debe de quedarte la parte del cartón. Ahora nos falta recortar el acetato. Para esto, tomarás de referencia las medidas. Igual remarcarás fuerte con una pluma de punto fino para facilitar su doblez. Vamos a pintar nuestro cartón con pintura acrílica por afuera y por adentro. Y pintas el nombre o logo de tu muñeca. Ahora vamos a formar nuestra cajita uniendo las pestañas con silicón caliente.
En la parte interna de la caja vamos a pegar el pin con la argolla, cuidando que no se formen bultos con el silicón. Igual el acetato lo pegamos dentro de la cajita, excepto en la parte superior de ella. Ya seca nuestra muñeca, cuidadosamente vamos a moldear con porcelana rosa claro la parte superior del vestido. Para el resto del vestido, pondremos un óvalo sobre la muñeca y vamos dando forma con los acocadores. Con un pedacito de porcelana sin color, le vamos a formar un collar un poco ancho. Con una aguja y pintura acrílica, cuidadosamente le pintaré los labios a la muñeca. Ahora, con pintura acrílica blanca, pintaré la forma de sus ojos. Utilizaremos azul para pintar el iris y negro para cejas y pestañas. Con pintura acrílica plateada voy a darle color a mi collarcito. Ahora voy a pintar un pedacito de mi porcelana con amarillo o amarillo nacarado. Formaré pequeñas tiras y las iré acomodando en su cabeza. Como accesorio vamos a hacerle un cepillito. Vamos a formar un óvalo y le pegaremos un pequeño tubito de porcelana. Para la textura de las cerdas vamos a darle toquecitos con una aguja en la parte ancha del cepillito. Y lo pegamos a un costado de la muñeca ya seco. Metemos el cartón con la muñeca pegada a él. Y cerramos nuestra cajita metiendo la pestaña del acetato entre los dos cartones y sellándolo con silicón caliente. Ya solo le metemos una argollita al pin para poder ponerle una cadena o un cordón.